No puedo creer que ya no estés aquí, Jimena. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Qué pareja más atractiva? Atractiva y cerrada. Hasta luego. Te tenía que haber tirado el Pedro Jiménez a la cara. Pues la abogada Celeste ya es la abogada oficial de Rosaura. Ha sido un placer conocerla, licenciada. No me gustan las injusticias. Ha perdido usted el acento, doctora Valverde. Con Rosaura por 1 euro al mes, no os olvidéis que podéis entrar en esta página cariñotaming.net/Rosaura. Ahí podéis entrar y haceros socios y ayudarme con Rosaura por 1 puto euro al mes, cariño. Y yo volví a recibir la habitual visita de Yanire. Cariño, ¿qué tal estás? Mira, te voy a contar una cosita. Creo que me ha entrado un poquito de descomposición otra vez, así que creo que ya sabes lo que... te toca. A este paso no me daría tiempo a acabar el regalo de Yoplait. ¡Ay, Solanecina! Lo de Yolanda me ha dejado planchada. Pero estoy muy feliz, porque se ve que la licenciada es muy buena. ¡Bilbao! ¡Bilbao! ¿Qué te ha pasado, Bilbao? Ay, me he vuelto loca, me da la risa. ¿Has visto un coche? No importa. ¡No! Lanza un niño y otro me llama cariño.
Sentí mi primer orgasmo, aunque tuve que disimularlo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos han pillado! A ver, señorita, no tengo el gusto. Orange, policía en prácticas. Muy bien, señorita policía en práctica, Orange. ¿Tiene usted la bondad de acompañarme un momentito al pasillo? Faltaría más. Acepté tu invitación. Ya sabéis, queridas amigas, que todas las novedades y todas las noticias de Las Fellini las podéis encontrar directamente en nuestra página web, lasfellini.com. Y de momento, nada más. Espero que os haya gustado el programa, que os suscribáis a nuestro canal con la campanilla de alertas, que le deis al like a nuestros vídeos y que los compartáis si tenéis amigas, cariño. Un beso enorme y gracias por estar ahí, cariño. Suscríbete a nuestro canal, cariño.